Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Acá estamos en Teleb1. Toda la verdad. Primero, continuando con estas charlas este, sobre la Federación, la Confederación Argentina, los federales, en forma, digamos, coloquial, en, este, comentándolos no con demasiados datos que ustedes pueden sacar de mi blog, que ahora este, Matías después lo va a poner. Allí está. Eh, Estábamos hablando en la última charla, en la última conversación. Hagamos de cuenta que es una conversación con ustedes. Eh, manden mensajes, por supuesto, en tv 1 los comentarios que quieran hacer al respecto. Estábamos hablando sobre los lazos familiares y amicales que había entre los distintos personajes históricos en la época de la Confederación Argentina. Muchas veces este, eran relaciones familiares entre unitarios y federales. Es decir, se combatían a muerte con espada y sable y, este, y arcabuces y, y pistolas, pero eran primos, parientes, amigos de familia, es una cosa bastante particular, Buenos Aires siempre fue una aldea y más en aquel entonces. Estamos en esta nueva charla, en nuestra conversación que ya veníamos hablando de estos lazos familiares, los últimos que hablamos fueron los de Rufino Elizalde y Felipe Arana, fíjense, eh, y ahora vamos a comentar las relaciones que hubo entre Andrés La Torre, el militar federal, y Juan Antonio Lavalleja, porque había también, obviamente, más allá de relaciones familiares entre unitarios y federales, había muchas mucha relaciones de, de amistad y de familia entre distintos personajes históricos de los dos lados del río de la Plata, ¿sí? de la banda oriental y de esta banda occidental en la cual ahora estamos hablando. Siempre estamos aquí con nuestras tres banderas soberanas, eh, la bandera real la argentina, la que Flameó en Itusaingó, la que Flameó en Vuelta de Obligado, eh, con los verdaderos colores que Belgrano nos dio, este, y que después, por supuesto, en 1870 y pico, Sarmiento no tuvo mejor idea que hasta sacarnos el color de la bandera, por, este, por esta que actualmente tenemos, celeste y blanca, que es una bandera unitaria, digan lo que digan, es absoluta y totalmente partidaria. No es la bandera argentina la que flamea actualmente en nuestro país. Después tenemos la bandera madre, que es la bandera del, del, del otro gran traicionado en nuestra historia, que fue Artigas, la bandera artiguista que nos cobija a todos, por supuesto, este, de ambos lados del, del, del Uruguay, del río Uruguay, y por supuesto la bandera de la Confederación Argentina, que también es la que flameó en, en, en todas nuestras batallas de Ituyangó, en Brasil. Eh, contra los franceses en 1838, 1840, en vuelta de obligado en el 45 y a las que brindaron honor y homenaje con 21 salvas de, de cañones este, eh, Francia e Inglaterra eh, en honor justamente de nuestra bandera. Bueno, como decíamos, a ver relaciones entre amistades y familiares de ambos lados del río de la Plata, tenemos a Andrés La Torre, conocido militar federal, que peleó a órdenes de Artigas, a la zona de Artigas, era el tío materno, tío materno de Juan Antonio Lavalleja. Fíjese que de algún modo está la relación entre familiar, no solamente de política o doctrinaria, sino familiar entre Artigas y La Valleja. Porque este Andrés Latorre, que peleó a la zona de Artigas, era tío materno de Juan Antonio Lavalleja, pues la madre de Lavalleja, de nombre Ramona Latorre, era hermana de Andrés Latorre. Son cosas que hay que tener en cuenta en todo esto. Después, bueno, una de las más conocidas relaciones quizá una de las más conocidas, si no la más conocida, fue la de Facundo Quiroga con Fautino, Domingo Faustino Sarmiento. El verdadero nombre de Sarmiento no fue Domingo Faustino Sarmiento, sino Faustino Valentín Quiroga Sarmiento, porque el apellido paterno de Sarmiento no era Sarmiento, ese es el apellido materno, el apellido paterno era Quiroga. Él se lo sacó, este, no sé si para esconder su relación con Facundo Quiroga, de, fa, de familia. Este, pero bueno, eran, eran, este, eran primos lejanos. Eh, según él, eh, el domingo eran primos lejanos entre los dos. Este. Y se fueron sacando el, el Quiroga y se sacó el, el. No se sacó, se puso Domingo adelante, no sabemos bien por qué, pero se agregó el Domingo Sarmiento. Eh, muy bien, eran parientes lejanos. Si ustedes este, entran en mi blog, van a ver toda la descripción, todo el análisis de cómo llegan a ser primos. Facundo Quiroga con Sarmiento. Otro, otro pariente eh, entre sí era Bartolomé Mitre con Juan José Viamonte. Mitre con el famoso general Viamonte. ¿Cómo era el tema? Este, un sobrino político de Mitre era un agente norteamericano, espía, masón él, Enrique Yateman. Su verdadero nombre era Enrique Esteban Itman. Eh, había nacido en Estados Unidos este Itman. Era sobrino político de Mitre. Eh, fue el pre prestamista, usurero y principal eh, agente eh, y gestor del acuerdo masónico que hubo en Pavón entre Urquiza y Mitre. Eh, este sobrino político de Mitre se casó el 19 de diciembre de 1852 con Edelmira Carranza Viamonte, nieta por parte de madre del general Juan José Viamonte, que se entendía que era rosista, este Viamonte, no eh, rosista, no federal, perdón, no rosista, lo que se llamaba un lomo negro. Y a su vez, ya este, anciano, este Viamonte. Juan José Viamonte eh, se volvió un acérrimo unitario, con todos sus descendientes más unitarios todavía. Después hubo una relación familiar entre Justo José de Urquiza, Francisco Ramírez, este general Ramírez, el supremo, y Ricardo López Jordán, padre. Todos eran oriundos de Concepción del Uruguay, de Entre Ríos, un hermano mayor de Justo José de Urquiza, Cipriano de Urquiza, estaba casado con doña María Teresa de Jesús López Jordán, una media hermana de Francisco Ramírez. Por lo que Justo José de Urquiza era concuñado de Francisco Ramírez. Fíjense cómo se teje cómo se tejen las relaciones familiares, ¿no? Uno se casa con el otro, el primo, el pariente, el concuñado. A su vez, doña María, Teresa de Jesús López Jordán, media hermana de Francisco Ramírez, era hermana del general Ricardo López Jordán padre, que a diferencia del hijo, era unitario. Es decir, López Jordán padre era unitario, el que conocemos nosotros en la historia. Eh, y que finalmente se opuso a Urquiza, era federal. Muy bien. Por lo tanto, el mencionado Francisco Ramírez fue también medio hermano de Ricardo López Jordán, padre. Y por lo tanto, tío de Ricardo López Jordán, hijo. Otra relación muy, muy rara, esta sí, bastante desconocida, si se me permite eh, la frase, era Manuel Oribe. El caudillo junto con, con Artigas y con La Valleja, caudillos máximos de la banda oriental y de la Confederación Argentina, tenía una relación eh, con Rodrigo Díaz de Vivar, el cid campeador. Usted dice cómo una relación familiar entre el cid campeador allá en, en España con Manuel Oribe. Sí, eh, la madre de Oribe era descendiente de don Rodrigo Díaz de Vivar, es decir, campeador. Hay un, un historiador, Gilberto García Selgas, en su libro La elección presidencial de Manuel Oribe, que lo, que lo menciona. Raúl Liturria, otro historiador, dice que tanto el apellido paterno Oribe como Viana y al, al, al Zadbar, apellido materno, eran vascos. Los Oribe provienen de Álava y los Viana de Navarra. Eh, a través de los Viana comienza digamos, este, la relación con Rodrigo Díaz de Vivar. En efecto, una de las hijas del Cid Campeador, fíjense de qué personaje histórico español estamos hablando, uno de los, una de las hijas del Cid Campeador, de nombre Sol, se casó con el Infante de Navarra y de allí sigue la, fa, la familia de los Viana. Y bueno, por el lado materno, Oribe tenía el apellido Viana. También hay una relación eh, que ya está es más conocida y trágica, si se quiere, entre Juan Manuel de Rosas y Ramón Massa. El coronel Ramón Massa era hijo de Manuel Vicente Massa, a la sazón presidente de la legislatura provincial, familia absolutamente federal, amigo de Juan Manuel y Manuelita, ¿no? En su momento. Obviamente, Salvador Rosas, que los Massa. Y otros conjurados intentaban derrocarlo con ese grupo de estancieros del sur. Trató de salvarlos a ambos. Él le obsequió viajes al exterior para que se fueran. Massa siempre se negó. Rosa le suplicó que se fuera o que volviese a su cargo en el sur. Tampoco se comprometieron los masas a esto. Finalmente, el coronel Massa y otros perjuros se alzaron en armas contra el gobierno de la Confederación en 1839. Fueron derrotados, Massa fue encarcelado y posteriormente fusilado por alta traición a la patria. Eh, quiero hacer una salvedad. Generalmente Rosas era muy duro con aquellos traidores que eran federales, pero tenía una mano más blanda con aquellos unitarios a los cuales les perdonaba la vida y podían seguir viviendo y trabajando en sus trabajos particulares acá en Buenos Aires. Claro. Eh, eh, digamos, el federal era doblemente traidor, traidor a la patria, como podía ser un unitario, pero traidor también a, este, a la confianza que le había brindado Rosas por, por, por este, auto definirse como federales y después traicionar a la causa federal. El unitario siempre fue unitario, nunca lo escondió, este, y Rosas les perdonaba generalmente la vida a todos: el manco paz. Eh, y otros más. Eh, bien, Ramón Maza, entonces, el hijo de Manuel Vicente Maza, se había casado pocos días antes de ser fusilado, porque él es fusilado el 28 de junio de 1839, y el 3 de junio, el mismo mes de 1839, <coughs> se había casado con una sobrina de Rosas y de Encarnación Escurra, María Rosa Fuentes y Arguibel y por lo tanto prima y amiga íntima de Manuelita. Fíjense, o sea, Ramón Massa, el traidor que es fusilado, que se había alzado en armas contra la Confederación Argentina, se había casado unos días antes con una prima y amiga íntima de Manuelita, y sin embargo fue fusilado, ¿no es cierto? Después, la relación también entre Justo José de Urquiza y Benjamín Victorica, eh, Benjamín Victorica, abogado y militar, era hijo del que fuera por 10 años jefe de policía del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de Juan Manuel de Rosas, Bernardo Victorica. Ambos absolutamente federales y rosistas, los cuales odiaban a Urquiza. Pero cuando cae Rosas, Benjamín Victorit, Victorica insólitamente pasa a ser secretario particular de Urquiza. Es decir, mientras Rosas estaba en el poder... Los victoricas no solamente eran federales, sino aparte, rosistas a muerte. Cae Ro, Rosas, lo odia, porque lo odiaban, a, obviamente, a Urquiza, por la traición que había cometido, y lo, lo, lo dijeron hasta el mismo este, 3 de febrero de 1852. Pero cae Rosas y se pasan, tipo panqueque, como actualmente pasa con muchos políticos, pasan a ser secretario de Urquiza que lo acepta, secretario particular. Y tiempo más tarde, no solamente pasa a ser secretario privado de Urquiza, sino aparte yerno de Urquiza, porque se casa con una de las hijas de Urquiza y López Jordán, con la que contrajo matrimonio en 1857. Fíjense, ¿no? O sea, alguien que odiaba a Urquiza, que lo acusaba, que lo imputaba de traidor mientras estaba a Rosas termina siendo primero su secretario particular, conoce a la hija de Urquiza y se termina casando con una de las hijas de Urquiza en 1857. Cosa veré de Sancho, decía, ¿no? Así que bueno, hasta aquí más o menos tenemos, eh, no hemos agotado todo, pero fíjense cómo son las, la, lo que hemos charlado en la, en, la, en la reunión anterior y en esta, las relaciones amicales eh, eh, y familiares entre personajes históricos de la Confederación Argentina, eh, ya sea en, de la época de la Confederación Argentina, sean federales o sean unitarios. Muy bien, ahora vamos a entrar en otro tema, ya definitivamente terminado el, el, este tema de las relaciones humanas eh, entre distintos este, personajes históricos, y vamos a hablar de lo que, si ustedes ven el, el temario, que hemos puesto, que hemos puesto eh, en cartelera más de una vez, vamos a empezar a hablar de los protagonistas militares de la Confederación Argentina. ¿Cuál es la idea? La idea es una breve semblanza de todos los caudillos, de todos los protagonistas militares federales, federales, eh, por lo menos federales hasta, hasta la caída de Rosas. Eh, que incursionaron digamos, en, en, en la Confederación Argentina. No agotamos todos, pero casi todos. Son alrededor de 25 caudillos, 25 militares de, de la época de la Confederación Argentina que tuvieron su este, importancia eh, en todo el desarrollo de la historia argentina. Algunos de ellos, o la mayoría, se entrecruzan porque son contemporáneos, pero vamos a tratar de ir este, hablando de uno más o menos uno por uno, salvo los primeros, como Juan Manuel de Rosa, Justo José de Urquiza y Manuel Oribe, que los vamos a tratar juntos porque es difícil este, desarmarlos y hablar de cada uno si no hablamos a la misma vez de los otros, porque hay una interconexión permanente a lo largo de toda su vida. Eh, hemos hablado de Urquiza, hemos hablado de Rosas, hemos hablado de Oribe, pero son, fueron las espadas principales de la Confederación Argentina y podemos hablar un poquitito más de cada uno de ellos en estos protagonistas militares de la Confederación Argentina que sin tener un orden eh, cronológico los vamos a ir desarrollando, hablando un poquito de ellos. Este, según las circunstancias, pero vamos a agotar todos, 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 no sé cuántas reuniones más nos van a hacer falta para poder hablar sobre 25 caudillos. No hay apuro a lo largo de todo el año y lo iremos desarrollando. Después hablaremos sobre los personajes no militares, sino los que hicieron o tuvieron una preponderancia diplomática o política, más allá de que sean militares o no, la mayoría no, pero. Que, pero tuvieron este, preponderancia o actividad diplomática alrededor de Rosa. Bueno, los militares. ¿Qué podemos decir de, de Oribe? Que no se haya dicho ya, eh, ustedes saben que eh, la banda oriental estaba dividida en blancos y colorados, los colorados eran unitarios, los blancos eh, al mando de, de Oribe eh, eran los aliados de los federales argentinos. Eh, comandados por Juan Manuel de Rosas, se enfrentaban, eh, se enfrentaban continuamente, por un lado prácticamente todos los, todos los eh, criollos de la banda oriental, de todo el territorio de la banda oriental, contra los colorados unitarios, que había algunos este, orientales, pocos, la mayoría eran este, mercenarios brasileños mercenarios franceses, mercenarios ingleses, era una Babel, ¿no? mercenarios sardos, mercenarios españoles y mercenarios alemales, alemanes. Era un, digamos, este, una torre de Babel, era un pastiche de mercenarios, todos metidos dentro de Montevideo, que era el único territorio en el que ocupaban en los, los Colorados, estos unitarios. Este, conjuntamente con los unitarios argentinos que se auto habían exiliado, ¿no es cierto? Gutiérrez, etcétera, eh, Gorostiaga, eh, Varela, etcétera, eh, Alcina. Eh, bueno, al mando de los blancos y que ocupaban prácticamente el 95% de todo el territorio estaba Manuel Oribe, militar, gran organizador administrativo, no era solamente un militar, sabía... A, a, él ocupó todo prácticamente la banda oriental durante muchos años. Eh, cuando, cuando estaban en, eh, ocupando el territorio, eh, tenía un, una, era una persona muy culta, Manuel Oribe, eh, muy educado. Era un romano en el sentido este, histórico y político del término. Es más, si ustedes miran el, el sello. De, del Partido Blanco, este, van a ver que tiene eh, las el, el delictores, que es el símbolo de, del imperio romano. Estuvo muy, muy imbuido del, del pensamiento romano. Eh, todo su criterio político, su administrativo, era romano. Esto que es algo que, que se silenció, que no ha sido muy conocido que no ha sido muy conocido porque no ha sido leído o si fue leído fue silenciado. Gran, no solamente militar, que es lo único que realmente se conoce, sino una gran capacidad para administrar todo el territorio de la banda oriental que durante años, durante el sitio de Montevideo, estuvo a su cargo. Ahora vamos a hacer un pequeño silencio, eh, una breve pausa y volvemos eh, charlando un poquitito sobre Manuel Oribe. Muchas gracias. Y ya volvemos, ¿eh? una breve pausa comercial. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco bausa 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 4538. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TV1. Toda la verdad primero. Dominion Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, de Samuel Cruz. Una monumental obra en la que se revela que el proyecto político del Gobierno Mundial se remonta a épocas tan antiguas como el propio Génesis, el Templo de Salomón, Alejandro Magno y el Imperio Romano. Historias que tienen en común su temprano interés por el control del dinero, de las armas y de la narrativa, las herramientas predilectas de las élites dominadoras para moldear a las masas y llevarlas a aceptar una autoridad mundial. En esta, su segunda obra, el autor recopila y conecta los eventos históricos que han sido alejados del conocimiento público porque la verdad no es conveniente para los poderosos del mundo. Dominium Mundi del Génesis al Gobierno Mundial, disponible en Amazon en formato físico y Kindle. Bueno, hemos vuelto acá en Telev1, toda la verdad primero, que como siempre nos abre las puertas para estas charlas, estas reuniones, eh, comentando en un lenguaje sencillo, en este caso todos los protagonistas militares de la Confederación Argentina, hemos reunido 25... Así que tenemos para meses seguramente eh, dar algunos comentarios, algunas pinceladas tampoco es eh, exhaustivo, pero para la gente que no, que solamente conocen de nombre a todos estos caudillos, eh, ver quiénes fueron, cómo actuaron, eh, su sol, sus sombras, sus grises, este, bajarlos del bronce algunos de ellos, y, y ubicarlos en, el, en, en su justa medida y en su justo lugar. Estamos charlando de Oribe. Fíjense, eh, eh, nosotros decimos que el primer romano, el primer romano antes que Benito Mussolini, fue este, Oribe. ¿Por qué? Porque en el escudo creado este, para el Partido Nacional, o Partido Blanco, Partido Federal y Oribista, como se dice, partido creado por Oribe el 10 de agosto de 1836, si ustedes miran el escudo, el escudo, búsquenlo en mi blog, lo van a encontrar en un artículo, eh, tenía las delictores, tiene las delictores el Partido Blanco, el Partido Nacional aún hoy, el as electores, el as romano, o sea, fíjense el sentido romanista que tenía, y no solamente doctrinario, sino que lo aplicaba. Permanentemente en su gestión administrativa en la banda oriental Oribe. Eh, Discípulos de, de Oribe han sido Juan José Herrera y su hijo, el, el afamado y, y, y gran historiador oriental Luis Alberto de Herrera, que crean en el 1 de enero de 1872, 50 años antes que el gobierno italiano lo utilizara, el escudo en cuestión que habla por sí mismo del. De toda este, la simbología romana, fíjense, hispánica, de la cual estuvieron empapadas nuestras gestas libertadoras, muy alejada de los criterios jacobinos y franceses con los que se nos ha querido educar a lo largo de la historia, con esa llamada literatura de la historia, tan este, amada por, por los unitarios y, y, y el grupúsculo de liberales. Ahora, otro lugarteniente de rosas, Urquiza. Hemos hablado de Urquiza, creo que nadie este, debe ser uno de los personajes que más se ha escrito sobre Urquiza. Nadie en el blog van a encontrar varios artículos sobre Urquiza, con mucha documentación. Yo lo que intento siempre en todos los trabajos es documentación y tratar de dar pocas interpretaciones, sino dejar hablar a los documentos. Que es lo que en definitiva el revisionismo histórico este, presenta. Eh, ¿Cómo era Urquiza? El cómo era Urquiza como persona. Bueno, eh, João Pandía Caloyeras, que es un eminente de los mejores historiadores brasileños, eh, decía en su libro Formación Histórica do Brasil que. Comentaban quien lo conocía. bien Urquiza, decía que los generales que después estuvieron con él, con Urquiza en Caseros, decían que no había en Urquiza la pasta de un hombre de Estado. No era un hombre de Estado. No pasaba de un condottieri. Eh, inactivo mucho tiempo, traicionaba a todos. No solamente a Rosas traicionó, sino que también traicionaba a sus, a sus camaradas federales. De entre ríos, y si podía, por una cuestión económica, tampoco tenía problema en traicionar a los brasileños. Eh, eh, pero Brasil, obviamente, la diplomacia brasileña, lo fue moldeando hasta volverlo inofensivo, Urquiza. Eh, era inmensamente rico, inmensamente rico. Tenía un amor inmoderado, no solamente por el poder, sino por el dinero, el, el oro, el ganado, pero... No bien habido, bueno, había bien habido, sí, por supuesto, y también este producto de su rapiña eh, y sus extorsiones a, a los brasileños para poder apoyarlos en su lucha contra, contra la Confederación Argentina, traicionando su patria, a cambio de dinero, no era una cuestión ideológica. Yo en uno de los artículos ahí comento que no era, Urquiza no era unitario, ni antirrosista, tampoco era federal, ni, ni prorrocista. Él se fue moviendo en las aguas según venía la historia, según la historia se iba yendo de aquí para allá, y él se iba acomodando. No sé si le suena a los políticos de hoy, se van acomodando según el cambio de los vientos de la historia. Eh, y bueno, y como el punto débil era el dinero, eh, un afán este, inmoderado del dinero, de riqueza, no sé para qué, porque era ultra, mega, ultra millonario. Este, Brasil resolvió servirse de él. Y Calógeras decía que el general Osorio le conocía el lado flaco. Claro, el lado flaco era el dinero. Eh, Honorio Hermeto Carneiro Leao, jefe del partido gobernante brasileño, refiriéndose a Urquiza, decía, sí, los millones con que hemos tenido que comprarlo para derrocar a Rosas. Todavía después de entrar a Buenos Aires quería que le, le diésemos 100.000 mil duros mensuales más. Esto lo comenta Sarmiento, que se lo oyó. Decir a, a Leao. Eh, vuelvo a repetir, este, justo, eh, justo José de Urquiza... nunca fue federal, nunca, nunca fue unitario, tampoco, le interesaba poco las cuestiones ideológicas, eh, y nunca se arrepintió de las traiciones que cometió. Eh, él podía haberse arrepentido tal vez en cartas, en manifiestos públicos, en declaraciones públicas, porque él conocía conocía muy bien el marketing y sabía que lo escrito iba a quedar en la historia y el día de mañana quería que se hablara bien de él. Pero en los hechos, recuerden ustedes, ya podemos hablar más adelante, eh, nunca hubo un arrepentimiento, nunca se arrepintió de haber, este, más allá de las cartas, de haber este, derrocado a Rosas. Eh, los comportamientos públicos y privados de él distan mucho de sus declaraciones. Y si no, fíjense, que puede, él declara, declara que se arrepintió de haberlo derrocado de rosas, pero tras cartón eh, aparece lo de Paysandú, donde él mira para otro lado, las matanzas de los gauchos en el interior por parte de los unitarios. Él no solamente mira para otro lado, sino que hace una leva este, de, de todos los gauchos para mandarlos a pelear también a Paraguay, otra de sus traiciones. Fíjense, Paysandú. Eh, Paraguay, este, la guerra del Paraguay, Pavón, eh, son todas, este, todos actos o acciones que demuestran que las declaraciones de arrepentimiento por los de caseros fueron solamente esas declaraciones, los hechos demostraron absolutamente lo contrario. Eh, es cierto que Urquiza, Urquiza se adelantó a su tiempo, no cabe duda. Si se quiere, como dato anecdótico, el Palacio San José fue el primer inmueble en la, en la Argentina que tuvo agua corriente tenía agua corriente hasta para el baño inodoro bidé todo tenía fue el primero en el país. Eh, se adelantó su tiempo pero en general para mal fue eh, un moderno en el arte de ubicarse según soplaran los vientos políticos y sociales que, lo, que, lo, que llevarán a su hambre de poder y a la riqueza de medida. Y claro, lo, los federales, los gauchos que le acompañaban, que tenían una visión más corta, no tenían una visión este, completa de la situación, durante muchos años este, creyeron en él y, y les extrañaba cómo, no, cómo en Pavón se rindió, cómo en Paysandú miró para otro lado, cómo dejó que, que las matanzas... De, lo, de los gauchos, de las mujeres y de los niños violados en el interior por, por los sicarios orientales unitarios, ¿Cómo, cómo no salió a defender al Paraguay eh, en, en, en el ataque brasileño, ataque finalmente, bueno, se dieron cuenta después, de, lamentablemente, de muchos años. Eh, eh, de política coherente, nada. Nada de nada, de intereses por la patria, nada de nada, eh, nunca. Eh, aun cuando estaba con Rosas era una cuestión también, digamos, que peleaba a favor de la Confederación Argentina porque era la época en que la Confederación Argentina eh, era soberana en todo, en todo el territorio. Intentó varias veces, con los Madariaga y otros más, eh, darse vuelta y derrocar a Rosa, pero cuando veía que la cosa no caminaba, se hacía el desentendido, yo no fui, y seguía estando con Rosas. A él le cabría, a, la, a Urquiza tal vez le cabría esa famosa frase de Baristo Carriego, que con un dejo de irritación y decepción, decía, no hay una sola parte donde mire y no encuentre como emblema del siglo una bolsa y un vientre. Esto le cabe perfecto a Urquiza quizás fue un emblema adelantado de esta, de esta referencia a posteriori de Evaristo de Carriego. Él, al igual que Sarmiento y Mitre, se dieron cuenta que la posteridad iba a juzgarlo eh, por su actividad pública y privada. Entonces, sus discursos, en sus cartas públicas, grandilocuentes, estaban dirigidas a, este, a cubrirse. Para que su estrella en el firmamento político no se viera oscurecida en el futuro. Bueno, lamentablemente en algunos casos lo logró y en otros no. Eh, él sabía de la importancia de la imprenta, de la importancia de los diarios, de las revistas y quiso quedar bien parado frente a la historia o en la historia, que se iba a escribir sobre él, ¿no? Él por eso decía una cosa y hacía lo contrario. Ustedes fíjense en los actos y en los hechos de Urquiza más, en, más que en sus declaraciones. Él vislumbraba el porvenir, la importancia de la prensa. Eh, él veía los conflictos militares y políticos que había y obraba en consecuencia con parsimonia, con parsimonia, para ubicarse en mejor posición y en defensa de sus intereses particulares. Hoy sería un ejemplo vivo de los políticos modernos. Si hoy Urquiza viviese, sería el, el, el paradigma del político moderno, eh, de los tantos que hay ahora, que no tienen vergüenza de pasarse de un bando a otro, eh, sin, sin, ningún, sin ningún inconveniente de un día a otro. ¿Para qué? Para que su patrimonio personal no se viera este, afectado. Por eso Urquiza es inclasificable, a lo largo de toda su vida el único interés que lo movió es una ansia irrefrenable de riqueza, una codicia ilimitada, que lo vieron, que lo vieron bien los brasileños y ahí es donde pusieron el billete para atraerlo, fue el talón de Aquiles de la Confederación Argentina, no pudieron ni con Pacheco, no pudieron en su momento eh, con Echagüe, ni con ningún otro, pero a Urquiza le dieron la pata a la sota y dijeron vamos por acá porque este eh, no tiene los principios políticos muy, muy solidificados. Eh, ¿Con quién contó para todos estos movimientos comerciales? Bueno, él tuvo varios adláteres, tuvo varios este, secretarios privados, entre ellos el catalán Antonio Cuyasi Samper, eh, gran traidor también este, que servían de correo de comercial entre don Justo José y los unitarios o colorados orientales en Montevideo. Es decir, mientras la Confederación, a través de Rosas y de Oribe, combatían contra los unitarios colorados franceses, ingleses y todos los, y todos los mercenarios que quedaban en, en la nueva Troya, que era Montevideo, él, Urquiza, contrabandeaba y comerciaba. Con, esto, con estos de Montevideo. O sea, por un lado peleaba contra ellos a través de, de la Confederación, pero por otro lado hacía sus negocios. No tenía vergüenza para eso, una gran codicia. Eh, y estaban allá los autoexiliados unitarios también, que comerciaban con él. Le decimos autoexiliados porque en realidad se autoexiliaban solas, na, na, solos, nadie los echó. Nadie los persiguió, se iban por su propia voluntad y con un muy buen pasado allá en Montevideo. Y por supuesto los franceses allí siempre listos. Eh, tenía una gran, obviamente Urquiza, una gran capacidad militar, eso no cabe duda. Lástima que finalmente lo utilizó contra su propia patria. Cuando vio Urquiza que las circunstancias políticas, los vientos políticos se volcaban hacia políticas económicas, que soslayaban la soberanía de las naciones, concentrando toda la riqueza eh, producto de la expoliación de los territorios que fueran colonias de los españoles. Eso produjo una lenta pero inexorable caída y degradación de nuestra patria soberana, al acercarse los unitarios de ambas lados de las orillas a los brasileños, a los franceses y a los ingleses. Entonces Urquiza de Puitito se fue corriendo de allí. Durante años, ¿eh? no fue un día para otro. Ya desde el 40 y pico, fíjense que Casero fue en el 52, o sea, durante 10 años él iba viendo, iba palpando la situación y se iba corriendo este, de su pretendido patriotismo federal, vulnerando, por supuesto, el pacto federal de 1831. Eh, ya tenía un federalismo al final vaciado de contenido, nada más que lo único que tenía encima y durante un tiempo fueron este, eh, las divisas federales para confundir a sus, a sus seguidores que creían que seguían combatiendo por el federalismo contra el unitarismo. Eh, y eran federales los que lo acompañaban a Urquiza muy patriotas pero con una eh, ex, eh, eh, muy corta visión política general, tener una visión política del de lugar, del terruño, de su provincia, y de ahí, de ahí no pasaba, no veían el cuadro general, no veían el, el sistema americano que tenía Rosas, la, la posibilidad de, de volver a, a formar las Provincias Unidas del Río de la Plata. No, no, no tenían esa visión política, era una visión política de, de lugar, de, de, de pueblo. Entonces, claro, creían en, creían en Urquiza. Eh, geopolíticamente eran casi nulos todos estos federales. Y entonces, luego de Caseros, vino Paysandú, la guerra del Paraguay, comenzó a hacer Urquiza demostrar que no había arrepentimiento de ningún tipo. Eh, los sicarios este, orientales que contrató Mitre porque les pagaban, como Venancio Flores, vamos a dar los nombres, Venancio Flores, Wenceslao Paunero, Ambrosio Sandes o Sandés, Pablo Irrazábal, que fue el asesino del Chacho Peñalosa, pasaban a de huello acá en el interior del país, cosa que no se mancharan las manos con sangre los nativos de acá de, de la Banda Occidental, porteños. Entonces, ¿qué hacían? Nosotros estamos acá en Buenos Aires, centralistas, sentados en nuestros cómodos sillones, contratamos a todos estos sicarios asesinos, de, unitarios, militares de Colorado, de la Banda Oriental, que van a hacer el trabajo sucio en el lugar nuestro. Ellos, Sarmiento y Mitre, mandaban las órdenes. Paz también pero quien hacían este, estas salvajadas, eh, que pasaban a de a mujeres, ancianos y niños, no solamente a soldados, eran civiles los que morían. Este, de allí nació el Martín Fierro de José Hernández. El Martín Fierro de José Hernández hace una descripción de cómo perdían no solamente la vida, sino la vivienda, las tierras, la familia, quedaban en intemperie, descastados, este, sin raigambre a la tierra. Eh, produciendo estos asesinatos en masa, miles morían, no vaya a ser que los federales se levantaran de nuevo, ¿no es cierto? Urquiza, muy tranquilo en su palacio de San José, seguía haciendo sus negocios con la banca inglesa y brasileña, miraba para el otro lado el atroz espectáculo de la muerte eh, y la miseria, y bueno, a cambio de todo eso lo dejaban tranquilo en, en Entre Ríos pagándole, por supuesto, los, los brasileños por todo esto, eh, disfrutando de su riqueza mala vida, Urquiza, eh, producto de la sangría de todo un pueblo, ¿no es cierto? tanto en el interior como ya dijimos, en Paysandú y en la guerra del Paraguay. Y seguía con sus exportaciones de oro eh, a nivel contrabando a Europa. Y lo hacían a través de la comisión llamada Comisión Argentina de Montevideo. Él llevaba el oro a Montevideo y de Montevideo iba a Europa. ¿No es cierto? O sea, desangrando económicamente también, no solamente militarmente, sino económicamente a nuestra, a nuestra nación. Sebastián Miranda, un historiador, dice que Urquiza no siempre militó como comúnmente se cree dentro de las filas del Partido Federal. Toda una sorpresa, porque. Al principio entendíamos que porque le convenía, militaba dentro del Partido Federal, después este, obviamente defeccionó. Pero Sebastián dice que este, Miranda, en 1826, mientras gobernaba la provincia de Entre Ríos, el coronel Juan León Solás, se urdió una revolución para derrocarlo a este Solás, encabezada por Salvador María del Carril, figura del primera línea de unitarismo y uno de los instigadores del asesinato de Dorrego. Este, junto con, con Varela, junto con este, el asesinato de Dorrego, Agüero, esos tres eran los principales que le calentaron la cabeza a, a la valle. Bueno, en 1826 se urdió una revolución para derrocar al, al gobernador de Entre Ríos en ese entonces, 1826, Juan León Solás, y uno de los instigadores del, este, y una de las primeras filas, de, lo que, de los que intervinieron para derrocarlo, fue este Salvador María del Carril, eh, que fue apoyado por Ricardo López Jordán y eh, justo José de Urquiza y su hermano Cipriano. O sea que ya en 1826 se urdió una revolución para derrocar al entonces gobernador de Entre Ríos, este, Solás, federal él, a través de, eh, de Salvador María del Carril, Ricardo López Jordán, este, y justo José de Urquiza y su hermano Cipriano. Bueno, hasta acá este, llegamos hoy, seguiremos con, con, con Urquiza, que tal vez es uno de los más extensos, porque bueno, es uno de los personajes más importantes que ha habido, ya hablamos un poco de, de, de Oribe, este, y por hoy suficiente, eh, paramos aquí, seguiremos en la próxima reunión. Así que les agradezco mucho, agradezco a TLB1, toda la verdad primero, donde ustedes van a poder ver este, estas grabaciones, eh, estos, este, estas reuniones grabadas, y bueno, espero que haya sido este, todo documentado, por supuesto, lo que estamos charlando, lo que estamos comentando, mucho de esto lo van a encontrar en, si quieren expandirse un poco más, sobre todos estos temas, en el mensajero de la confederación argentina.blogspot.com. Sé que nos miran en España, en Italia, en Paraguay, en la banda oriental, a lo largo de todo nuestro país, en Bolivia, así que en Centroamérica. Así que estamos muy agradecidos por todo esto. Nos volvemos a ver pronto y muchas gracias.